we? Whoa, hey, stay in the car there, homeboy. I'll deal with you later. Yeah, fuck you too. You know how fast you were going? Gee, I don't know, officer. I try to keep it under the limit. Well, you and your boys look like you were drag racing from where we are sitting there. Why don't you get yourself out of the car? Come on. Officer. Yes, it is. Get out. Come on. Hands on the car. Let's go. Come on. Get out of the fucking car! Hey! Hey! All right, we gotta make sure. Get out of the fucking car, you pint-sized prick! You little shit, get the fuck out of here! Yes. I know that voice. You're that Johnson's Johnson. Molly Schultz, Senior Vice President and General Counsel to Devin Weston's Holding Company, if that's what you mean. Don't hang up. I think I love you. Hey, man, you know how hard it was to try slow enough to stay with these fools? Let's have a real race. Are you fucking kidding me? What the fuck? Gentlemen, I love you all. Oh, God, this is gonna be fantastic. One kid and two old creeps. Who the fuck would have thought it? Gentlemen, move the vehicles. Hey, gimme 5, 5, and 5. Oh, hey, chest kiss, homie. Boom! Dog, come on, man. You got the fucking paper? Abso-fucking-lutely. Look, you finish the job, you get the paper. But the order was for 5 cars. If I'm not mistaken, that's only 2. Just give me the fucking money now! Why I'm so scared? I really, really am. But you know what? I'm a payment on completion of work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. Hey, come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z type. Chad Mulligan. Lay it on him, kid. Mulligan's a record producer. He's going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets, including the car, so that makes it complicated. He'll clock any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. So we just go house to house? Not quite. We have access to an LSPD helicopter. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan and Howick, follow him to the lockup, someone on the ground collects the car. All right, so who does what? You're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper. Clinton, you're on the ground. Yeah, I don't understand the deal between you. Un saludo a todos, están en Blackbird League Gaming. En este gameplay podemos ver una de las escenas con Devin Weston y su asistente Molly. Todas las escenas con Devin Weston nos muestran diferentes easter eggs, no solamente de Grand Theft Auto, sino de muchos otros temas de la cultura pop. El primer Grand Theft Auto desarrollado por Rockstar North, en ese tiempo se llamaba DMA, salió multiplataformas en el año de 1997. En esa época todavía seguían las tendencias de los juegos de ese entonces, estaba muy limitado el gameplay como lo pueden ver en pantalla, pero ya para Grand Theft Auto 2 ya había una nueva interfaz, ya había un sistema de puntos al momento de atropellar personas, pero todavía le faltaba algo. Fue entonces cuando salió la película en el año 2000, Gone in 60 Seconds, protagonizada por Nicolas Cage y Angelina Jolie. Esta película del productor Jerry Bruckheimer, que es muy famoso por todas las películas de acción, pueden recordar Armageddon, The Rock, Con Air, bueno, todas estas donde sale también Bruce Willis y Nicolas Cage, pues todas son de Jerry Bruckheimer, también productor de Piratas del Caribe, entonces ya saben más o menos a qué le están tirando. En esa época hizo un remake del 74, también llamado Gone in 60 Seconds, y le quedó muy bien, fue muy criticada en ese entonces, pero le estaría dando a Rockstar Studios
estudio material inédito para poder producir un juego excelente que sería el Grand Theft Auto 3 un año después, donde incluiría más estas tramas que estamos acostumbrados a ver, donde están este tipo de mafiosos, la integración de los cerebritos un poco más viejos y toda esta referencia que hacen acerca de cómo realizar un golpe de robo de autos. Magistralmente tomaron de inspiración una de tantas películas como Gone in 60 Seconds para desarrollar el juego y darle lo que más nos gustó a nosotros, aparte de atropellar o toda esta secuencia del gameplay que de sí lo revolucionó Grand Theft Auto 3, tenemos una trama inmersiva con muchos cinemáticos como si estuviéramos viviendo una película de Jerry Bruckheimer.